paradita aquí en medio de la nieve. De camino a Asturias, en el día que bajaban las temperaturas y empezaba a nevar en prácticamente la mitad de España. Así que este es el panorama que tenemos. Acabamos de parar un momentito. Y mirad cómo está todo lleno de nieve, es increíble. Madre mía, hace bastante frío, aunque ahora estamos como a menos 3 grados. En la parada anterior estábamos a menos 7. Estamos muy cerquita de Valladolid. Hugo jugando con la nieve. Un muñeco de nieve. Vamos a hacer ahora aquí en medio. Tengo los dedos congelados. Dios mío, qué frío. ¿Qué me traes, hijo? ¿Qué me traes? Un corazón. ¡Ay, qué bonito, por favor! Pero bueno, ¿y esto? ¡Qué bonito, mi niño! ¿Lo has hecho tú? Sí. ¡Guau! Aquí tenemos solecito. Solecito. Vamos a ver cuándo pasemos. Más o menos unos 20 minutos. Pasaremos a Asturias. Cambiará el tiempo. Asturias, patria querida. Asturias, patria querida. Empezamos. Y creo que ahí ya al otro lado está Asturias. Sí, tu vida, patria querida. Vamos a ver cómo está Asturias al otro lado. Hermosísima. En 4 kilómetros puede cambiar el tiempo. Eso es verdad. Sí. Sol por un lado. ¿Y montañas por el otro? Nubes por el otro. Sí. Ay, qué bonito. ¡Hala! Joder. Entramos con sol, ¿no? Qué bonito. Estamos en Asturias. Asturias. Madre mía, Principado de Asturias. Qué bonito. Se ve bonito. Precioso.
hasta Asturias, que nos hemos venido a ver el terreno que compramos, pues hace ya un par de años, va a ser. El año pasado no, fue el año anterior. Y bueno, pues como las cosas de Palacio van despacio, la verdad que no se ha podido avanzar mucho. Es un terreno con dos parcelas. Mi marido en la suya va a construir y yo en la mía no sé lo que voy a hacer. Y nada, mirad el terreno ahora mismo. Hemos dejado que entren vacas a pastar. Así que, bueno, como veis es inmenso. Son casi 5.000 metros cuadrados, es muy alargado. Pero ahora mira cómo está, mirad cómo está. Está todo lleno de barro, de las pisadas de las vacas. O, bueno, se ve el mar, no sé si se aprecia. Con las casitas delante. Aquí en la costa de Cudillero. Ha quedado Andrés, pues para que le digan a ver cuánto cuesta pues preparar el terreno prácticamente. Hemos tenido muy mala suerte con el tiempo porque está bastante desapacible. La verdad que, bueno, en Asturias suele llover, pero al ser costa no hace tanto frío como en Madrid. Pero en esta ocasión que, bueno, hay una dana y una entrada de aire de frío polar este último fin de semana de febrero, pues nos ha tocado también aquí, obviamente. Así que hemos aprovechado este fin de semana que el peque no tenía cole ni el viernes ni el lunes, pero como veis el tiempo bastante desapacible. Pero bueno, así conocemos también Asturias en su pura esencia, que en verano está estupenda y la verdad que me hace plantearme el venirme a vivir aquí, pero en invierno también hay que verla con los cielos grises, con el viento, esta es una zona ventosa, bueno, pues hay que conocerla también así. Aquí al lado del terreno tenemos vecinos, que de hecho él vive prácticamente todo el año y ella viene los fines de semana porque todavía trabaja. Y al otro lado también tenemos otro vecino que vive todo el año. Detrás no hay nada construido y hay un poquito más arriba, así que está ese mazacote que la verdad que afea bastante. Pero bueno, eso está al lado de la carreterita que pasa por aquí. Que parece que está muy pegado, que está en el propio terreno, pero no. Y ahí tenemos un perro guardián de las cabras y ovejas que no para de ladrar. A ver, que estoy estrenando mis botas y me la voy a estrenar, pero bien, casi me llevo ahí una zarza de estas. Bueno, pues mirad cómo está. La verdad que esto está con las lluvias bastante, bastante, parece arcilla para jugar. Madre mía, cómo está. Está empezando a llover, así que Hugo y yo nos hemos metido en el coche. Entre el airecito, que bueno, pensé que iba a hacer más, no hace mucho, bueno, aire hace siempre, no hace mucho viento para hablar con propiedad. Y el frío, que bueno, tampoco, creo que estamos como unos 9 grados, pero bueno, también la humedad, siempre da una sensación de temperatura menor. Así que nos hemos metido aquí en el coche para estar un poquito más a gusto. Estas son las vaquitas que comen en nuestro terreno. Y ahora están en este otro terreno. Ya se han comido nuestra... Lo tienen muy bien comido, hombre. Quizás sí, pero... Ya, mira cómo está. Y aquí están. Tan bonitas, mira, ellas, tan tranquilas. Mira, terneritos, mira qué bonitos. Mira. Los chiquitines, ¿les ves? Mira qué pequeñito. Por ahí viene otro. Son dos pequeñitos.